Existen varias hipótesis de muchos contactados, abducidos e investigadores del campo de la ufología que aseguran que nuestro planeta Tierra ha sido visitado en distintas ocasiones por seres procedentes de otros puntos de nuestra galaxia, los cuales han posibilitado desde la aparición del hombre sobre la Tierra y otras especies hasta el desarrollo de la tecnología actual. La mayoría de estas especulaciones no tiene fundamento racional. Hoy por hoy, Internet se ve bombardeado de personas hablando de reptilianos, pleyadianos, etcétera, sin tener mucho conocimiento a qué se refieren o desde qué punto de la galaxia proceden. Compartimos con ustedes un resumen hecho por investigadores que recabaron información a cientos de contactados en todo el mundo, organizándola para entender su estructura. La primera hipótesis que manejan es que todas las razas que pueblan actualmente nuestro planeta son procedentes de razas extraterrestres. En el siguiente gráfico podemos observar las procedencias. En la figura podemos ver que los habitantes de las Pléyades trajeron la raza caucásica o nórdica. Esta, en principio, ocupó el territorio que perteneció a la Atlántida a unos 31.000 años antes de Cristo. Y posteriormente a la desaparición de la Atlántida emigraron a lo que hoy pertenece al continente europeo. Esta raza, en la imagen, aparece clasificada con la letra A. La raza B fue plantada hace unos 1.300 millones de años en Australia y luego de una alta exposición a las radiaciones cambió genéticamente a la raza C, la cual ha poblado cierta parte de África. En cuanto a la raza D, esta se cree que es proveniente del sistema Centauri. Por otro lado, civilizaciones llegadas de Arema asentaron sus bases en Lemuria y luego de su desaparición emigraron al desierto de Gobi en Mongolia. Desde el momento de la primera colonización hasta nuestros tiempos actuales han sucedido varias catástrofes globales que han obligado supuestamente a las razas extraterrestres en volver a repoblar el planeta. Cronológicamente también se detallan los eventos en donde estas civilizaciones interactuaron con los seres que habían inseminado en la Tierra. Hace 22 millones de años los liranos llegaron a la Tierra, pero luego de colonizarla se extinguieron, al poco tiempo. Para entonces se creía que la Tierra poseía dos lunas, hecho que los científicos han demostrado, y que luego de chocar entre ellas provocaron una aniquilación total de la vida sobre la Tierra. Hace 1,35 millones de años, una raza de seres de piel negra y amarilla, huyendo del enfriamiento del sistema Centauri, se cruzaron con el sistema solar y colonizaron Marte y Maldek Milona, planetas que fueron destruidos y que ahora forman el cinturón de asteroides. Luego, un grupo de ellos se establecieron en el lado este del planeta Tierra. 1,32 millones de años atrás aparece el continente Lamar, más tarde llamado Lemuria, ubicado en el Océano Pacífico. ...1,3 millones de años antes de Cristo, la raza negra antes mencionada que se había establecido al este del planeta Tierra coloniza África. 387.000 años antes de Cristo, los liranos llegan a la Tierra y se establecen. Desde ese momento, la genética del actual ser humano cambió para siempre. ...250.000 años antes de Cristo, Lemuria es colonizada por los seres del planeta Arema X3 y el sistema Centauri. 225.000 a.C. llegan las primeras naves pleyadianas, quienes conquistan parte de la Tierra, de Marte y de Milona. 196.000 a.C. estalla una guerra en la Tierra y sus habitantes son evacuados por los pleyadianos. 40 años más tarde, Milona se destruye y se convierte en el cinturón de asteroides. Marte es arrojado fuera de la órbita y toda la vida se esfuma. Este último cataclismo fue provocado por un cometa que impacta sobre Milona. 71.344 a.C.
se construyen las grandes pirámides en Egipto, China y América del Sur por liranos. mil a.C. se funda la Atlántida por seres procedentes del sistema compuesto por la estrella Barnard. mil 3500 a.C. Gran parte de los habitantes de Lemuria migran al desierto de Gobi, formando la región llamada Mu. 30.000 a.C. Los lemurianos también colonizan la Atlántida. Año 13.000 a.C. Un científico de origen extraterrestre llamado Sen Yasa crea dos criaturas, las cuales más tarde se convierten en la leyenda de Adán y Eva. En el 12.500 a.C., unos violentos seísmos hacen desaparecer Lemuria, hundiéndolo para siempre en el Pacífico. mil a.C. Un grupo de extraterrestres de origen desconocido llegan, dirigido por un líder llamado Viracocha, que controlaba la ciudad de Tiahuanaco. Su base estaba en una isla llamada Motu. Ellos proporcionaron a los habitantes de la isla de Pascua las herramientas para construir las estatuas extrañas que allí lo representan. 9.498 a.C. En una guerra, Atlántida y Mu se destruyen totalmente, dejando el aire de la Tierra no respirable durante 50 años. Los supervivientes pasaron esa cantidad de años recluidos en las profundidades viviendo en cuevas. 8.104 a.C. Ocurre una inundación de dimensiones catastróficas que luego fue conocida como el diluvio bíblico. De aquí en adelante, todos los pasajes del Antiguo Testamento de la religión católica empiezan a ocurrir, mezclando a seres celestiales, que supuestamente son los venidos de la galaxia, y los seres humanos que ya, con nuestra morfología, habitan el planeta. ¿Cuántas veces hemos oído hablar de reticulianos, pleyadianos, reptiles, grises y demás? Ciertamente, mucho se habla, pero sean o no seres que realmente existen, la mayoría de las personas desconocen qué características y cuáles posibles intenciones traen o trajeron a nuestro planeta. En este vídeo les ofrecemos un resumen de las zonas, constelaciones y sistemas planetarios que supuestamente poseen vida extraterrestre inteligente, y las cuales nos han visitado y nos visitan a diario y que en su oportunidad han contactado a distintos seres humanos para hacernos llegar el mensaje extraterrestre. Y bien, la primera raza de la que vamos a hablar es la de los Alpha Draconis. Son unos seres de piel verde amarronada, altos y de aspecto reptil. Se los llama draconianos o reptiloides y son los seres que se supone que han colaborado con seres humanos en bases subterráneas, atraídos en principio por nuestro ADN y por los sentimientos, algo que creen que es propio de nuestro planeta. Estos seres son los que se refieren a algunos investigadores como Alex Collier. Vamos ahora con los toucetianos. Estos seres son de estructura muscular desarrollada, altos, de frente ancha y orejas puntiagudas. En pocas palabras, son seres extraterrestres de fisionomía casi humana. Es importante remarcar que hace poco se dio a conocer en los medios el descubrimiento de un planeta con altas probabilidades de habitabilidad en Tau Ceti. Estos seres provienen de Wolf 424. Se los conoce como los humitas, y se rumorea que poseen estrechas fraternidades con científicos franceses y españoles. Sin embargo, la existencia de los humitas es considerada un fraude por muchos investigadores. Provenientes de Vega Lyra, los veganos,
Son de piel oscura, cabello castaño o rojizo y aspecto oriental, como los habitantes de la India. Los habitantes de la estrella Bernard se cree que son híbridos entre reptilianos y mejoras cibernéticas. Se los conoce también como los naranja, debido a la particular coloración de su cabello. Los famosos grises reticulianos, de cabezas grandes, ojos negros rasgados y cuerpos delgados, son los alienígenas más reportados por testigos y se cree que poseen un ADN mezcla reptil e insectoide. No poseen tracto digestivo y su sistema circulatorio estaría basado en los principios del reino vegetal. En apariencia, son resultado de experimentos de draconianos, de los cuales los grises están a su servicio. Al no poseer capacidad de reproducción, estos seres son aparentemente clonados. Híbridos de ADN reticuliano y humano. Se adhieren solo a civilizaciones con éticas no intervencionistas y se resisten a tener relación con los reticulianos y draconianos. A continuación les muestro unas imágenes de cómo podrían ser estos híbridos. Los pleyadianos son un conjunto de entidades de la denominada raza nórdica, provenientes de un cúmulo de estrellas llamado las Pléyades. Allí se conoce que existen seis planetas que integran su sociedad, de los cuales en tres solo habitan en forma de energía. Y por último, los acturianos, que componen un crisol de una serie de diferentes subrazas genéticas que van desde la intervencionista a la no intervencionista. Y con este pequeño vídeo resumimos las supuestas 84 razas que visitan o visitaron en algún momento nuestro planeta. Hasta aquí por hoy, muchas gracias.